damos gracias a nuestro Dios por poder celebrar el culto con alegría y con su ayuda. Y deseamos también que Él nos acompañe para que todo lo que humildemente realicemos sea para gloria de su nombre y para el fortalecimiento de nuestra fe. Amén. Amén. Y dice el salmista, allí en el Salmo 105, versículos 3 al 5, gloríense en su santo nombre, alégrense los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder, busquen constantemente su rostro. Recuerden las maravillas que Él obró, sus portentos y los juicios de su boca. Amén. Amén. Invocamos a nuestro Dios y Padre, que es nuestra alegría toda vez que le buscamos. Invocamos a Cristo Jesús y recordamos todo lo que Él ha hecho por nosotros. E invocamos al Espíritu Santo que hoy nos reúne y dispone para celebrar y alabar a nuestro Dios. Amén. Amén. Y vamos a estar cantando la canción Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, para invocar así también a nuestro Dios en esta ocasión, la canción número 76 de nuestros cancioneros Canto y Fe. Adoremos al Señor. Al Padre, Hijo y Espíritu Santo, demos la gloria por la eternidad, como al principio, tal cual es ahora, y lo será para siempre jamás. Al Padre, Hijo y Espíritu Santo, demos la gloria por la eternidad, como al principio, tal cual es ahora, y lo será para siempre jamás. Y en este momento queremos tener, a modo de plegaria, de súplica a nuestro Dios, también una canción para compartir. Cansado estoy del camino, cansado estoy del camino, número 270 de nuestro cancionero. Pequé contra ti.
bajo mis pasos, vuelvo a tu casa, Señor. Quiero sentirme en tus brazos, Padre del cielo, pequé contra ti. Mira, Señor, mi desdicha, vuelvo a tu casa, Señor. Dame tu paz y alegría, Padre del cielo, pequé contra ti. Quiero sentir tu presencia, vuelvo a tu casa, Señor. Quiero sentarme a tu mesa, Padre del cielo, pequé contra ti. Y habiendo entonado esta canción y pensado en su letra, su contenido, le decimos a nuestro Dios: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Dice así el apóstol Pablo allí en su carta a los Romanos, capítulo 8. Versículos 31 al 33. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará con Él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. Amén. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra que haya paz. Tu bondad está en la gente a quien amas de verdad. Por tu inmensa gloria damos muchas gracias sin cesar. Te adoramos, te alabamos, Padre nuestro celestial. Oremos. Señor Jesucristo, que has venido al mundo a sanar el cuerpo y el espíritu y a salvar y no a condenar, tennos misericordia, te suplicamos, y danos ahora fe y sabiduría para comprender tu palabra. Amén. Amén. Y preparándonos para este momento de las lecturas, queremos cantar A Sembrar Buena Semilla, ¿sí? A Sembrar Buena Semilla, número 287 de nuestro cancionero. A sembrar buena semilla, esperando diera fruto. Salió un día el sembrador, salió un día el sembrador. Y caída la semilla a lo largo del camino, vino el ave y la comió, vino el ave y la comió. Oye atento la enseñanza, abre bien tu corazón, pues entonces su palabra buena tierra en ti hallará. Y caída entre las piedras, donde había poca tierra, vino el sol y la secó, vino el sol y la secó. Y caída en los abrojos, que son suyos muy dañinos, ahogada se perdió, ahogada se perdió. Atento la enseñanza, abre bien tu corazón, pues entonces su palabra buena tierra en ti hallará. Más caída en tierra fértil, trabajada y bien cuidada, la semilla germinó, la semilla germinó. Esta es la enseñanza, la semilla es la palabra, y Jesús el sembrador, y Jesús el sembrador.
oye atento la enseñanza, abre bien tu corazón, pues entonces su palabra buena tierra en ti hallará. Y esa semilla que es la palabra de Dios, que es Cristo Jesús también, ¿verdad? Es un fuego que abraza, que nos deja que las tinieblas tengan voz en nuestra vida, que disipa las sombras y que nos habla siempre del amor de Dios hacia sus criaturas. Cantamos juntos Cristo Jesús, oh fuego que abraza. Cristo Jesús, oh fuego que abraza, no dejes que mis tinieblas tengan voz. Cristo Jesús, disipa mis sombras y que en mí solo hable tu amor. Cristo Jesús, oh fuego que abraza, no dejes que mis tinieblas tengan voz. Cristo Jesús, disipa mis sombras y que en mí solo hable tu amor. Y ese amor de Dios allí en el Antiguo Testamento se expresaba a través de lo que era el templo. Allí el judío estaba con la certeza de que Dios habitaba en él. Por eso subía allí al templo en Jerusalén cantando canciones, salmos. A partir del Salmo 120 tenemos 15 salmos que hablan sobre el cántico gradual, el cántico de las subidas. Y el número 126 es una oración por la restauración de Israel. 126 versos 1 al 6 dice lo siguiente: cuando Jehová nos haga volver a Sión, nos parecerá estar soñando. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua rebosará de alabanzas. Entonces las naciones dirán: Jehová ha hecho grandes cosas por estos. Sí, Jehová hará grandes cosas por nosotros y eso nos llenará de alegría. Jehová, haz que volvamos de nuestra cautividad y que corramos libres como los arroyos del desierto. Haz que los que siembran con lágrimas cosechen entre gritos de alegría. Que los que entre sollozos esparzan la semilla vuelvan alegres trayendo sus gavillas. Amén. Cristo Jesús, oh fuego que abraza, no dejes que mis tinieblas tengan voz. Cristo Jesús, disipa mis sombras y que en mí solo hable tu amor. Y en el libro del profeta Jeremías, allí en el capítulo 31, versos 7 al 9, donde a partir del capítulo 30 Dios anuncia el retorno de los cautivos, el profeta Jeremías, en sintonía con lo que el Salmo también decía, nos dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, griten de alegría por Jacob, llénense de júbilo por la nación más importante, hagan resonar sus alabanzas, pídanme que salve a mi pueblo, el remanente de Israel. Yo los hago volver del país del norte, los estoy reuniendo
de los confines de la tierra. Entre ellos vienen ciegos, cojos, mujeres encintas y recién paridas. Vuelven acompañados de una gran muchedumbre. Con llanto en los ojos se fueron, pero yo los haré volver con gran misericordia. Al volver, los llevaré por arroyos de aguas, por caminos rectos, para que no tropiecen. Yo soy el padre de Israel, y Efraín es mi primogénito. Amén. Cristo Jesús, oh fuego que abraza, no dejes que mis tinieblas tengan voz. Cristo Jesús, disipa mis sombras y que en mí solo hable tu amor. Y ya en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versos 1 al 6, el escritor, refiriéndose a nuestro Señor como el gran sumo sacerdote, nos dice lo siguiente: todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante la presencia de Dios para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados y para mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, ya que él mismo adolece de la debilidad humana. Por eso mismo debe presentar una ofrenda por sus propios pecados, así que como por los del pueblo. Pero nadie puede tomar este honor por cuenta propia, sino solo el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que ese honor se lo dio el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y que en otro lugar también dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Amén. Y preparándonos para escuchar el Evangelio, cantamos juntos: aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Y la lectura del Evangelio para este domingo lo encontramos escrito en San Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. San Marcos 10, 46 al 52. Y dicen así estos versículos: llegaron a Jericó. Cuando Jesús salía de allí acompañado de sus discípulos y de gran cantidad de gente, un mendigo ciego, el hijo de Timeo, Bartimeo, estaba sentado al costado del camino. Al enterarse de que era Jesús, el de Nazaret, se puso a gritar: hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara. Sin embargo, él gritaba aún más fuerte: hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, que te llama. Él, arrojando su manto, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti?
El ciego le respondió: Maestro, que vea. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y de inmediato comenzó a ver y a seguirlo por el camino. Amén. Amén. Que Dios bendiga la buena noticia del Evangelio en nuestras vidas. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Esta breve historia tiene para nosotros enseñanzas muy profundas que el Señor quiere ofrecernos en esta mañana, en este día. Que el Señor quiera bendecir la vida de cada uno de nosotros y darnos también aquello que necesitamos. Hacer por nosotros, mediante su palabra, lo que necesitemos. Dice el Evangelio que Jesús estaba en Jericó. Se sabe, una muy antigua ciudad que a lo largo de los siglos estaba allí en Palestina, probablemente una de las ciudades más antiguas del mundo que haya sido conocida, ¿sí? Así que este lugar es muy conocido y muy propio allí de Palestina. Dice que cuando estaban saliendo de allí, ¿sí?, juntamente con los discípulos y mucha gente, un mendigo ciego, hijo de Timeo, Bartimeo, estaba sentado al costado del camino. Esto es toda una descripción, ¿sí? Comienza la descripción de aquel hombre que será protagonista en esta historia, en este relato de milagro de Jesús. Un mendigo ciego, sentado al costado del camino. Es decir, un hombre que sufría esta tremenda discapacidad y que estaba fuera de la vida social, estaba al margen del camino, ¿sí?, y solo dependía de lo que la gente pudiera ofrecerle a su paso para poder vivir. Pobre, mendigo, pobre, ciego, fuera de la comunidad. Eso es lo que el Evangelio nos describe con estas poquitas palabras, ¿sí? La realidad de un hombre que está desprovisto de todo aquello que necesita. Sin embargo, tiene algo muy importante, ¿sí? Esto es lo que aquí aparece también, porque dice que cuando se enteró que el que estaba allí era Jesús, el de Nazaret, se puso a gritar. No preguntó, ¿puedo gritar? ¿Puedo llamar? No, no. Se puso a gritar, hijo de David, es decir, enviado de Dios, ¿sí? El que esperamos, el que puede salvar, el que puede salvarme a mí. Ten compasión de mí. Y muchos le reprendían para que se callara, seguramente incluidos sus discípulos. ¿Se acuerdan cuando también eran reprendidos aquellos que acercaban a los niños a Jesús? ¿Sí? Es muy llamativo esto, que aquí este hombre, este mendigo ciego, Bartimeo, está en cierto sentido en la misma condición o a la altura de aquellos niños que nadie quería que se acercaran a Jesús. Salvo él mismo, ¿no es cierto? Jesús mismo que reprendió. Él se enojó con aquellos que reprendieron a los niños y no le dejaban acercarse a él. Y además nos dejó aquella hermosa enseñanza de que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y ahí estamos nosotros también en esa humilde búsqueda de tener un corazón sencillo y humilde
como el de los niños para poder reconocer y entrar en el reino de nuestro Dios. Acá también el empeño está en que este hombre se calle, que no moleste, que no perturbe a Jesús. Pero él, lejos de hacerle caso, dice el Evangelio, gritaba más fuerte todavía: ¡Hijo de David, ten compasión de mí! Entonces Jesús se detuvo y dijo: ¡Llámenlo! Ahora sí, fueron a decirle esto al ciego: ¡Ánimo, levántate, que te llama! ¿Sí? Él dejó todo lo que podía estorbarle para ir hacia Jesús, como el manto, ¿no es cierto? Lo único que tenía. Sí, lo único que tenía en su pobreza, seguramente. Se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió: Maestro, que vea, que yo pueda ver. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y de inmediato comenzó a ver y a seguirlo por el camino. Amén. ¿Qué quieres que haga por ti? Pedime lo que necesites. ¿Sí? O como dijo antes Jesús a Juan y a Santiago, a los hermanos hijos de Zebedeo: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Cuando fueron a pedirle algo, ¿sí? Tenés que concedernos lo que vamos a pedirte. Y él también les preguntó: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Y es llamativo, el evangelista nos está llamando la atención, Jesús nos llama la atención, de que estos dos supuestamente veían perfectamente, tenían todos sus sentidos a la perfección. Sin embargo, ellos no están entendiendo, no pueden ver a Jesús, por más que sus ojos están sanos, ¿no es cierto? Ellos no pueden ver al Señor, no lo pueden reconocer, porque le piden algo que no saben lo que están pidiendo. Le están pidiendo algo que es como una locura pedirle esto. Y especialmente luego de que Jesús anunciara una vez más, por tercera vez, que Él iba a ser entregado a las autoridades. Sería ahora, también el Evangelio agrega, sería insultado, sería escupido, sería azotado para luego ser muerto y también habría de resucitar. Pero esto parece que quedó al margen porque Santiago y Juan le piden, ¿se acuerdan? Estar sentados uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús cuando Él reinase. Y claro, los otros discípulos se enojaron mucho porque ellos se apartaron, se alejaron de sus compañeros discípulos. ¿Sí? Intentaron con esto, con este pedido, ponerse por sobre sus hermanos discípulos, ¿sí? Por lo que Jesús le dijo aquello de que ellos tenían que ver que quien quiera ser el primero tiene que hacerse esclavo de los demás y el que quiera ser el más importante se haga servidor de los demás. Que no puede entre los discípulos y en la relación con Él haber este tipo de pretensiones, ¿sí? Es decir, Jesús denuncia, al tener que enfrentar esta dificultad con sus discípulos, que ellos no están viendo muy bien, no están entendiendo, ¿sí? Carecen de la capacidad de hacerlo, son o tienen también su discapacidad, ¿sí? Y Jesús busca atenderla con sus enseñanzas, busca que recuperen, que tengan en el corazón la capacidad de reconocerle y de entender qué significa seguir a Cristo, qué significa abrazarse a Él. Este hombre, en cambio, Bartimeo, que significa
alguien importante, una persona honrada. Es un nombre que habla bien de la persona, ¿sí? Este Bartimeo, que para Jesús ciertamente tiene el don más especial, tiene la fe, el mejor de todos los dones. Y por ese don de la fe, todo lo demás será y es atendido por Jesús. Él es quien recupera la vista. Él alcanza a ver a Jesús y también se sanó y pudo seguirle. No así aquel hombre rico, ¿se acuerdan? Que era un buen cumplidor de todos los mandamientos, se ve que era un piadoso, judío piadoso, y se acerca a Jesús, ¿no es cierto?, preguntando, ¿qué más tengo que hacer para recibir la vida eterna? ¿Sí? Y entonces Jesús le enumeró todos los mandamientos, y él, ustedes recordarán, pudo decir, todo eso lo he cumplido desde muy joven, algo más te falta. Jesús reconoce en el hombre cuál es su preocupación. Él habrá sentido algún impedimento para seguir y para entregar su fe total a Jesús, para abrazarse a Jesús como él abrazó a los niños cuando los bendijo. Sí, probablemente Jesús vio todo eso en el hombre y le dijo: anda, vendé todas tus cosas, dáselo a los pobres y después vení y seguime. Y dice el Evangelio que él no pudo hacer eso, no pudo seguir a Jesús, sino que se retiró entristecido de ahí. Se fue triste porque tenía tantos bienes, a los cuales seguramente ya se sentía abrazado, unido. ¿No? Muy difícil dejar algo en lo cual uno tiene un compromiso muy fuerte. Por más que Cristo mismo nos esté diciendo, deja eso. No te sirve, no vas a poder estar conmigo. No vas a poder acercarte ni entrar al reino porque esto te ata. Esto no te permite seguirme. Así habrá pasado con aquel hombre. Sin embargo, acá, al final de este capítulo 10 de San Marcos, vemos este relato donde este hombre, mendigo, ciego, discriminado, al margen del camino, ahí, esperando que alguien le dé algo de comer, ¿sí? Este hombre llega a ser ejemplo de fe. Jesús exalta a este hombre delante de los ojos de todos. Los que querían que se callara y los demás que también le fueron a animar y a buscarle, ¿no es cierto? Delante de toda la gente, él exaltó a este hombre, ¿sí? Y exaltó su fe, la fe que le salvó, la fe que le permitió recibir lo que verdaderamente es importante. Recibir, creer y seguir a Cristo. ¿Vieron? En todos los otros casos, los discípulos, el hombre, la gente, siempre hay una traba, un problema, un impedimento para que libremente puedan o pudieran aceptar a Jesús. Aquí este hombre es un ejemplo claro de absoluta libertad, de fe y de libertad para seguir a Jesús. Y la pregunta se repite, ¿qué quieres que haga por ti? También Jesús nos pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué quiere que haga por vos? ¿Qué te parece que está faltándote? ¿Qué necesidad tenés? ¿Sí? También querés ver, querés comprender, querés verme a mí, pero a la vez ver qué es lo que te está impidiendo que puedas seguirme, que puedas tener fe, que puedas vivir según mis enseñanzas. Porque Jesús ha de devolvernos la pregunta.
¿Qué querés? ¿Pero es eso lo que verdaderamente necesitas? ¿O me estás pidiendo algo que no deberías pedirme? Más bien deberías pedirme aquello otro. Y Jesús va a descubrir, si le permitimos, qué es lo que necesitamos. También ahí tendremos su ayuda. Por eso muchas veces cuando oramos decimos que le pedimos a Jesús, le pedimos a Dios en oración aquello que creemos que necesitamos. Y muchas veces Dios y Jesús nos dan otra cosa, que es lo que verdaderamente precisamos para seguir adelante, ¿sí? Muchas veces nos pasa esto. Viene la respuesta con otra cosa que la que pedimos, ¿sí? Esta pregunta es la que hoy Jesús quiere dejarnos. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Sí? ¿Qué querrá hacer por mí, por vos, Jesús? ¿Qué es lo que nosotros queremos pedirle? Pero estamos dispuestos también a reconocer qué otra cosa necesitamos. ¿Sí? Lo que nos pueda acercar a Él, nos pueda permitir seguirle. Y eso significa poder servirle entre nuestros hermanos y hermanas, allí donde estemos. Poder seguir a Jesús es escucharle y tomar en cuenta su llamado, hacer la obra que Él tiene para nosotros, para acercarnos y para ayudar a otros a acercarse al reino de Dios y para ir corrigiendo nuestros pasos siempre y volver a pedirle: Señor, necesito esto, necesito tu ayuda, tu sostén, tu consuelo, tu paz, la fuerza que viene de ti para enfrentar lo que es malo, lo que no me acerca a ti ni a los demás, sino que me aleja. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué será que Dios tiene para ofrecernos? ¿Qué será que Jesús puede darnos para que verdaderamente sea lo que necesitamos? Que Dios nos bendiga para que podamos encontrar la respuesta de Jesús y que nosotros sepamos qué es lo que verdaderamente necesito. Hay cosas importantes que necesito hoy de parte de Él, que Él también pueda escucharlo y pueda respondernos con su amor y su misericordia. Amén. Amén. Queda aún resonando en nuestros oídos lo que el pastor Delcio nos dice, ¿no? Aquello que está registrado en el Evangelio. ¿Qué quieres que haga por ti? Y las oportunidades en la vida se dan muchas veces por una sola vez. Jesús iba hacia Jerusalén allí para entrar y no iba a pasar más por Jericó. El ciego aprovechó la oportunidad y pudo tener ese encuentro con él. O mejor dicho, Jesús tuvo el encuentro con el ciego Bartimeo. Y Él quiere tener un encuentro con nosotros también a través de la fe. Y esa fe se logra dando ese salto de fe al igual que el ciego. Y esa fe se encuentra allí en las palabras del credo, donde en cierta manera Dios responde a todo lo que nosotros necesitamos, a su maravillosa creación, a su misericordiosa redención y a su amorosa santificación. Vamos a decir juntos las palabras del credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Y vamos a cantar la canción número 246, cuando el Señor nos libre de este cautiverio. Es una hermosa canción que está también relacionada con todos los textos que acabamos de compartir. Cuando el Señor nos libre, número 246. Cuando el Señor nos libre de este cautiverio, parecerá un sueño y nuestra boca sonreirá contenta y cantaremos sin cesar. Cuando el Señor al fin la aurora nos restaure, parecerá un sueño y nuestras manos se unirán felices para firmar la libertad. Cuando el Señor construya nuestro horizonte, parecerá un sueño y nuestros ojos verán sorprendidos un nuevo mundo germinar. Cuando el Señor nos una a todos victorioso, parecerá un sueño, ya nuestras lágrimas habrán pasado y cielo y tierra se unirán. Y ese gozo, esa alegría por el retorno del exilio que se encuentra registrado allí en el Salmo, en Jeremías y en lo que acabamos de cantar también, se produce cada vez que nos encontramos como comunidad. Por eso comparto con ustedes los anuncios de la vida de la congregación. El viernes 1 de noviembre estará allí en el cementerio evangélico a las 17 horas, realizándose el acto del Día de los Difuntos. El día 2 de noviembre, a las 16 horas, allí también en el cementerio de Isletas estaremos compartiendo ese momento. Y ya el próximo fin de semana, domingo 3 de noviembre, habrá culto en Ramírez a las 9:30 horas y en el Salón Martín Lutero a las 17 horas. En este culto de 3 de noviembre estaremos recibiendo la visita y compartiendo un grato momento con el pastor Kuno Hauck, que ya está pastor emérito, que está en Alemania, que estuvo mucho tiempo aquí también en Ramírez compartiendo su vida, su ministerio aquí. Va a venir con su esposa y con su hijo menor para compartir con nosotros el culto y luego un pequeño ágape que estaremos realizando allí en el salón parroquial, una comida a la canasta donde pueden participar también para saludarle a él también. También queremos comentarles que estuvo, como hemos anunciado, este coro juvenil venido de Alemania que está haciendo una gira en todo este mes de octubre aquí por Argentina, un hermoso encuentro. Colmó las expectativas la cantidad de gente por ser un día entre semana y la hora, eran las 5 de la tarde, había llovido también en ese día. Por eso podemos estar muy contentos por lo hermoso del espectáculo, la calidad de las interpretaciones de estos jóvenes y la asistencia que han podido tener. Va a estar siendo reproducido también aquí ese evento aquí por las pantallas del canal 6 Ramírez Cablevisión.
sin otros anuncios que hacerle, vamos a estar cantando una canción, preparándonos para la oración de intercesión número 174, En medio de la vida. En medio de la vida estás presente, oh Dios, más cerca que mi aliento, sostento de mi ser. Tú impulsas en mis venas la sangre al palpitar, y el ritmo de la vida vas dando al corazón. Oh Dios de cielo y tierra, te sirvo desde aquí. Te amo en mis hermanos, te adoro en la creación. Tú estás en el trabajo del campo, la ciudad, y es himno de la vida el diario trajinar. El golpe del martillo, la tecla de escribir, entonan su alabanza al Dios de la creación. Oh Dios de cielo y tierra, te sirvo desde aquí. Te amo en mis hermanos, te adoro en la creación. Tú estás en la alegría y estás en el dolor. Compartes con nosotros la lucha por el bien. En Cristo tú has venido la vida a redimir, y en prenda de tu reino el mundo a convertir. Oh Dios de cielo y tierra, te sirvo desde aquí. Te amo en mis hermanos, te adoro en la creación. Y en la certeza de que Dios escucha siempre nuestra oración, al igual que Jesucristo escuchó el grito de Bartimeo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Nosotros nos acercamos al trono de la gracia pidiendo siempre por nosotros y también por toda la humanidad. Vamos a tener la oración de intercesión en esta mañana. Y luego de cada intención estaremos cantando, oye Señor, te estamos clamando, ten piedad de nosotros y responde. Oye Señor, te estamos clamando, ten piedad de nosotros y responde. Oye Señor, te estamos clamando, ten piedad de nosotros y responde. Oremos. Querido Padre, a ti que hiciste volver a tu pueblo de Babilonia mediante tu poder y por la fe de los retornados, te rogamos que rompas las cadenas que oprimen y tienen bajo su cautiverio a la gente en este tiempo. Salva y rescata a quienes padecen por la guerra, sufren hambre, enfrentan catástrofes naturales o las severas sequías. Reúna a tu pueblo y con fe y amor cada mujer y hombre de fe sirva en el mundo para mitigar tanto sufrimiento y ayudar en toda necesidad. Que los creyentes tengan de la medida de tu amor con los niños, adultos o ancianos que sufren cualquier incapacidad u otras dificultades con las que deben cargar. Que el aprecio de la vida y el amor por el prójimo se manifieste siempre en tu iglesia. Ten piedad de nosotros. Oye Señor, te estamos clamando, ten piedad.
piedad de nosotros y responde. Voz de Señor, te estamos clamando. Ten piedad de nosotros y responde. Señor Jesús, escucha las súplicas de quienes hoy tanto te necesitan, los pobres y sus familias, las mujeres y hombres desocupados que buscan trabajo y quienes se han desanimado y dejaron de hacerlo, por las familias que cargan el peso de las deudas que no pueden afrontar y por los hogares donde hay tristeza o peleas por causa de la falta de dinero y la imposibilidad de resolver esto. Escucha la oración de los enfermos, sostiene y consuela a los moribundos y a sus familias. Concede paciencia y especial fortaleza a quienes están recibiendo tratamientos prolongados que les impiden hacer muchas cosas de su vida cotidiana. Te pedimos que acompañes a las mujeres y hombres que están alojados en la cárcel y por quienes trabajan en ellas. Ten piedad de nosotros y responde. Oh Señor, te estamos clamando. Ten piedad de nosotros y responde. Voz de Señor, te estamos clamando, ten piedad de nosotros y responde. Y luego de haber escuchado tu palabra, Señor, el mensaje del pastor Delcio, y reconociendo que nosotros, al igual que Bartimeo, somos ciegos y mendigos, queremos pedirte cada día de nuestra vida que nos escuches, que nos des la vista y que nos salves. Acuérdate, Señor, de cada uno de tus hijos aquí en este mundo, para que puedan tener un después, al igual que Bartimeo, quien se levantó, saltó, tiró lo único que tenía, su capa, y te siguió y te glorificó con su vida. Que también esa pueda ser nuestra experiencia. Que con todo lo que hagamos y digamos, te glorifiquemos solamente a ti. Y seguramente muchas cosas quedan en nuestro corazón para darte gracias y para pedirte también. Y las queremos hacer y decir con las palabras que tu Hijo nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y recibamos la bendición que se encuentra allí en Primera de Juan, capítulo 4, versos 16, que nos dice lo siguiente: nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en Él. Amén. Amén. Y vamos a cantar una última canción de despedida de este culto, número 192, Jesús es mi Rey Soberano. Cuando Bartimeo dio el salto, arrojó su capa y comenzó a seguir a Jesús, entró en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Dios empezó a gobernar
su vida. Y ese rey fue soberano para Bartimeo y debe ser también soberano para cada uno de nosotros. Canción número 192. Jesús es mi rey soberano, mi gozo es cantar su honor. Es rey y me ve cual hermano, es rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque él es mi rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Y el hombre está en la constante búsqueda de la felicidad y pretende encontrarlo en lo externo, cuando se encuentra en lo interno, como acabamos de cantar. Cuando uno tiene a Cristo, realmente es una persona feliz. Que esa pueda ser tu vivencia cada día de tu vida. Amén. Amén. Muchas gracias por estar allí acompañándonos y nos sentimos así, acompañados. También agradecemos a Dios porque Él nos permite realizar estas celebraciones y le pedimos que nos acompañe y nos ayude para que así lo podamos seguir haciendo. Hasta la próxima. Amén.